Aquí vamos a cargar la arena. Vamos a empezar a cargar el material. Aquí vamos a bajar ya la revolvedora de cemento. Ahí va para abajo la revolvedora. Y este es el trabajo que vamos a hacer de estaco. Bueno, el primer paso para el estaco, tenemos que cubrir las ventanas. Eso es muy importante. Y es bien importante poner este papel negro para no manchar el piso y hacer un cochinero. Ahí se lo recomiendo. También es importante proteger las plantas porque les cae cemento y nos las pueden cobrar. Aquí vamos echando la tela. Este se llama plato y esta es una llana. De abajo hacia arriba. Y para echarle aquí en esta orilla es bien fácil. Agarran así poquito y le echan así. Así. Tenemos 12 paladas de arena lavada y la mitad de cemento. Ahí vamos con el estaco, amigos. Ahora sí se vino el calorcito. Para cortar el cemento vamos a dar una varilla. Lo ponemos a la mitad, lo cortamos con una navaja y la misma varilla va a cortar el cemento. Echamos la mitad. Echamos agua. Luego metemos la carretilla aquí. La vaciamos. Bueno, amigos, y el estaco se trabaja así. Primero se agarra de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Le vas metiendo más. Y más. Y más. Ahora ya que lo tenemos así, la primera capa, ya lo emparejamos bien. Hay una herramienta especial, pero no la traemos. Pero con este del tallo también se puede utilizar. Lo importante es sacar el trabajo. Así, miren. Para que el otro se pegue. Si no, no pega. Así me lo dijo a mí el inspector. Y aquí ya quedó el scratch. La primera capa de estaco. Así se mira. Después tenemos que esperar 7 días para echarle la segunda capa.